Hola, se me fue el tiempo. The town inside me and everyone's voice. Only I'm not there, just watching from afar. I can't go home because I'm afraid that something will change. Me without me, I'm the one to blame. It was bearable. I've had the gray haze for a long time, though. I never found out what it was. It's my stress, that's for sure. I never wanted to run away. I was very motivated. Then what is this feeling? Who would I ask? I've been patient, but it was bearable. I've had the gray haze for a long time, though. I never found out what it was. I taste like vegetables I don't like. The town is IG and everyone's voice. Only I'm not there, just watching from afar. I can go home, cause I'm afraid something will change. Me without me, I'm the one to blame. For Santa Claus, I already have the gift, just can't open in the box. I know all about it, no one can solve it. Unless I decide to do something about it. It's not even a case. I've been patient, but it was bearable. I've had the gray haze for a long time, though. I never found out what it was. I hate the alarm clock I chose. The town is like me, and everyone's boy. Thank you.
원했지 I don't know when have I gone wrong Wanna try me 비켜보는가 hey only interested in my day and insecurity down my way and interference down to my way Let there be light in the dark night Gotta get it back this time I get it back I wanna bring it back to the good old days Ahora acomodando unas cosas. Se me iba a abrir el sistema de agua antes que. XD. A ver, déjame abro acá. Espero que esto no explote. Me voy a ir pasando mejor el. Bueno, lo principal antes de cualquier cosa. Ay, bien pronto ya se me tendrá este dolor que es. Que están destrabando cada vez. Chino. Bueno, llevamos mejor. No. Oh. Brutal. Se me murió el bici face. Por cierto, mi save en teoría es ilegal para esta mamada. Porque por algún motivo el Simu me robó el. Simu me quitó mi save que estaba en el Templo del Tiempo justo cuando terminé el tal. Así que es. Cierto, lamentablemente. Yo no estoy en el Templo del Tiempo ahorita mismo. Ya. Me quitó mi save de esas. Así que lo que hice fue. Tengo mi save más vieja, la agarré. Borré todos mis ítems, los tiré en el suelo, ¿no? Me deshice de todas mis flechas, tal. Pero tengo un pero, que tengo un santuario activo. No completado, sino activo. Que es uno de los que está en la. Uno de los que está en la. Justo al salir de la meseta, enfrente. Hemos checo el nombre del santuario. Bueno, checo el nombre, no, igual yo te tengo que transmitir porque eso se supone que tú pones mi pop mediante mi transmisión, sí, ¿no? El pop. Que eso, ¿no? Y el server todavía no pone el anuncio, ¿en serio? O sea, el santuario que tengo abierto es el Yakam. Ahí está mi senda del héroe, de la última vez que me morí. Por eso me quitó el save, porque me morí. Qué divertido es este juego, ¿verdad? Exactamente. Pero eso, o sea, ahí me hizo el save. Son 3 puntos en los que me morí, de hecho. Y mi save está en la última muerte. Así que increíble, ¿no? Porque esto no está limitado a 60. No, perra de. No te es cosa, por favor. Perra de mierda, límite, por favor. Pues eso, ¿no? Fuera de eso, cumplo con el resto de reglas, excepto la de la ropa, que eso la llevo puesta, lamentablemente. Pero cumplo con el resto de reglas. Cumplo con el resto de reglas, que es no tener ítems. Ah, no, se me olvidó tirar esto. Como lo voy a comer y ya. A ver. Aquí está. Pues eso, y mis key ítems que tengo. Una semilla de Kolok, que la conseguí aquí en la meseta, así que no cuenta. Las 4 orbes de valor, mi parabela y mi tableta. Dicho esto, voy a quitar el micro en medio porque mis controles están mitad y mitad. Tengo lo básico en el teclado, el resto de cosas como arrojar mis armas. O usar los poderes de la tableta Sheikah, los tengo puestos. Cierto. En el teclado. Que estás cometiendo un crimen. Pues no es tan incómodo, igual me puse el arco en la L en lugar de en la R, simplemente para poder usarlo mientras me muevo. Y ya, pero en papel estoy jugando Breath of the Wild con un control de Super Nintendo. Ay, Dios. Así que se voy a ponerlo con pantalla completa. Ah, abrí lo que no debía, XD. Abrí lo que no debía. Explotar veces. Literalmente. Ah, perfecto, así me lo puso como debía, let's go. Lo voy a tener igual que el bingo del direct. Ahí está.
cosa. Y pongo yo para acá. No me dice nada. Listo. Cuando te mueres en el save, mueres en la vida real. Básicamente. Voy a poner yo el bot porque esta cosa no lo puso. Nada más falta que lo ponga y ya lo avise. A ver, ¿dónde estaba el? Me voy a copiar el mensaje, James. Ah, perfecto. Ahí está. Sí, enviar. Michis. Ok. Por cierto, ahorita mismo los las recompensas del para tirarme cosas no funcionan. Porque el no puedo usar ahorita mismo el VCF, el VTuber Plus. ¿Cómo cambiaba el selección de avatar? Sí. Pero tú pusiste las cosas de puntos. ¿Cómo? O sea, de que siguen ahí, pues sí. No lo cambié. Pero en fin, ahora el pedo es, no sé qué hacer con ese control, si mandarlo a reparar o comprarme alguno chino y ya que chinga su madre. Porque a ver, el control funciona. En la Switch funciona perfecto. Pero, el problema acá es que no funciona cuando lo conecto a USB. Básicamente, cuando lo conecto a USB empieza turrum, turrum, turrum. Siento que arreglar el asunto del de que se conecte no será tan difícil. No, porque no costará mucho. Eso sí, o sea, pues, eso es el pedo, es hardware. La cosa es ver dónde lo puedo mandar a reparar, que me lo puteen, porque por aquí no hay ninguna cagada de puta de la tecnología. El que tenga. Vámonos. Déjame, regreso al punto original. Entonces son los dos puntos que tenemos que hacer primero, uno de esos. Luego de ahí ir construyendo nuestra fila, columna, diagonal. Dicho esto, creo que algunas de las cosas se me van a complicar más a mí. Aunque bueno, ambos tenemos el 6 medio puteado, ¿no? Por sí. El hecho de que, por ejemplo, los Bokolin Chest. Hay algunos de la meseta que ya están abiertos. O en teoría deberían estarlo, ¿no? Porque es un save ya jugado. Sí. Así que eso. Va a estar chistosa la cosa, va a estar chistosa. En fin, vamos a ver qué tal. No pasa nada, no somos profesionales. No nos van a matar por esto. Ya, no, pero... No pasa nada. Estoy literalmente jugando con un teclado y un control de Super Nintendo. No creo que se pueda esperar mucha profesionalidad de mí. Pues mi primer intento iba a ser con mouse y teclado, pero por algún cagado motivo la Wii U cuántica no me agarra el mouse como concepto. Así que no puedo usarlo. Pero es... Me voy al... Camero. Vámonos. ¡Niu! Ven, toca ver qué tanto se da este pedo.
Ya, bueno. Listo, ya casi, ya casi, ya casi llego. Paso. No me molesten. No, fuera. No. Ya se está haciendo de día de contigo. El peor de los casos, ¿podría comprar un adaptador Bluetooth de mientras? También, ese era de hecho lo otro que iba a decir. ¿El tarde para hacer encuesta? No, todavía no. De hecho, apenas vamos a empezar porque eso, estoy apenas llegando al punto de inicio. Así que, de hecho, eso era lo que iba a hacer, la predicción. Ahí está. ¿Sabes qué otra cosa podríamos hacer algún día de eso? Es tratar de pasarnos un randomizer multiplayer de Ocarina. También no sería mala idea. ¿Cómo Rails funciona eso? ¿Has usado tú Ocarina of Time? Cero. ¿Mame, neta? Sí. ¿Nunca te has pasado Ocarina of Time? No, nunca me he pasado Ocarina of Time. ¿Ni la versión de 3DS? Ni la versión de 3DS. Ah, no, entonces estaría cagado ponerte a jugar un rondapaisa. Estaría medio cagado. Oye, sería chistoso, por lo menos, contenido. No, contenido cuanto menos hasta que nos esté faltando una unidad de ítem para avanzar y no sepamos, no tengamos ni puta idea dónde está porque yo no me acuerdo de los ojos y no te sabes el juego. Pues, haber estudiado. Literalmente haber estudiado sería, ¿no? Ahí está. Yo estoy viendo si me jala bien Dolphin. Si me jala bien Dolphin, probablemente me pongas un randomizer de Wind Waker. No sería mala idea. Porque qué bonito el Wind Waker, como usa Wind Waker. Also, ¿sabías que Sea of Thieves está a mitad de precio? Está en Game Pass. Ah, espérate, es cierto, tú tienes Game Pass. ¿Sabías que Sea of Thieves está en Game Pass? Esto pues yo me lo agencié porque como se acabó mi Game Pass dije huevos, me lo agencié. No, es cierto, no puedes tirar la ropa. Ya está ready, vamos ready. Acá sí, déjame. Voy a poner música de atraco. Sujetamos esto. Lo-fi. Por cierto, tengo un botón chistoso nuevo. Espero no tocarlo por accidente. ¿Qué clase no es, de...? No es una bomba nuclear instantánea, pero... Todo el día con el tetrapack. Ya sabes que... No, exacto. Sí, sí. Igual tengo tiempo para desactivarlo si lo toco sin querer. Sí. Pues, si lo tocan los gatos. Si lo tocan los gatos mientras doy AFK, pues eso. Entonces, ¿haces conteo? ¿O haces encuesta primero para que estos apuesten antes de la actividad? Yoshka, onta. Ya está, ya hicieron la predicción. Justo a ¿hicieron tiempo. La predicción? Ok. Entonces, ¿tú dices cuándo? Ya. Dos de esos, sí, sé dónde conseguir dos de esos, creo. Sí. Por cierto, si oyes aleatoriamente mi teclado, es ese, estoy moviendo la cámara. Lo que no tener control le hace un conche a su madre. Hay fe. Espérate, no puedo pelear, no tengo armas. Mierda. Palo, donde sea. Turu. Estaba pensando hacer una... jugar en Steam todo bredo, pero en la dificultad más difícil con mods. Ah, ok, el Asian Master, una mamada así se llamaba el mod cagadísimo, ¿no? Ajá. No, sí sé que está el Master Mode, pero o sea, hay un mod todo cagado que es el Ancient Expansion. Ese sí no nada más, sí. Lo que te quiero mucho. Sí.
No, no tengo que hacer de cenar, ahí vengo, dale, Joshka. ¿Cómo va? Qué chistoso, Agrena. Son Goku o tres santuarios de Faron. ¿Dónde mierda estaba Faron? No jodas que ya empezó a llover. Ok, no, paréntesis. ¿Sabes lo que no entiendo del bredo de Wii U? ¿Qué? ¿Por qué no pusieron el mapa abajo? I mean, ¿qué se supone que hay en la pantalla de abajo? Ahora que lo pienso. Toca aquí para pulsar solo con el Wii U Gamepad. Increíble. O sea, supongo que será un modo para jugar únicamente en el Gamepad. Sí, ay Dios. Tiene sentido porque el desarrollo de este juego se hizo, a ver, en parte para Wii U, en parte para Nintendo Switch. Más principalmente para Nintendo Switch por ser el vendeconsolas, así que... Sí. Tiene sentido. Aunque bueno, al inicio pues sí era para Wii U, o sea, recuerden. No, sí, al inicio, así como Monster Hunter Rise salió en 3DS. Efectivamente, sí, tengo mi save tiene cosas anuladas, se me hace más difícil. ¿Cómo que cosas anuladas? Cofres que ya abrí, pues no los puedo volver a abrir porque ya los abrí. Hasta así que una sangrienta. Básicamente. O sea, yo por eso me fui en la dirección contraria al donde había ido hace rato. La cosa, mi dirección contraria es irme camino hacia el puto cagado de desierto. Yo no voy a ir al desierto. Nah. Ay, bueno, técnicamente no me fui a una dirección contraria, sino simplemente me fui a una... Perfecto. Yo es que al chile no sé dónde está la mitad de mis objetivos. A ver, es que, a ver, parte del pedo es que no me acuerdo del mapa. Sigo sin acordarme del mapa. Así que, ¿dónde mierda está Farone? Okay, a ver, ¿dónde estaba Kakariko? No era Farone. Es que saber los nombres sin las torres como que está medio... Saber los nombres sin las torres está cagadísimo. Porque sé que el centro es eso, Hyrule Central. De ahí sé que está Tabanza, la región de Tabanza, sé que está para arriba de Farone. Pero es que fuera de eso no me acuerdo dónde está la mitad de regiones de este juego. Sé que obviamente la parte del volcán es Elding, por muy obvios motivos. Sí. O sea, es Elding, ¿no? Sé que la región de agua es la región de la Nairu. No, ese es el desierto en este juego. La región de agua aquí es... no me acuerdo qué nombre tenía. No. Pero en teoría la región de agua debería ser la Nairu. Por si me lleva mi conocimiento estándar Zelda. ¿A qué te refieres con que mi mod ya funciona, Agrena? ¡Ay, pita! Agrena no había podido moderar. ¡Vete a la verga! Pues el control... Pues jugar esto con un control de Super Nintendo está medio cagado. No te voy a mentir. ¡Ah! Odio ese bot. Ok, no, sí, ya pasaron 27 minutos de directo y apenas anuncia. Dios mío. ¿Tienes mi café a mistake? I'm fucking dying. You know? Es parte de la vida, es parte de crecer. Por favor, entra este pendejo. Gracias. Sí, ahí arriba. ¡Ay, güey! Pero si te pegué, culero. Morí. Eso es lo que me acostumbro. Es inicio lento. ¿Quién va a esperar 25 minutos antes de iniciar su ataque? Kon atacará, pero antes va a esperar 25 minutos antes de iniciar su ataque. De hecho, esto me va a tocar jugar como los Zeldas viejitos, ir centrando la cámara con R cada paso que doy. Sí. ¿Ya? Está bien, pero está medio cagado porque a mí me gusta la cámara alta en los videojuegos. Y esto la pone directamente en la espalda de Link. Estoy viendo más suelo que por donde voy, chingra su madre. Esta consola le cuesta correr este juego. Dicho esto, ¿cómo matrioscas voy a usar las cosas que usan giroscopio? Oye, esa es una excelente pregunta. Voy a quedármelo pensado mejor. Sí. Ok, aquí creo que puedo llegar con un salto de escudo. La cosa, no tengo escudo. Chin, chin, chin.
Adiós. Es que, güey, al chile, a ver, la mejor opción, si lo pienso bien, la mejor opción hubiera sido cancelar la carrera, pero es que cancelar es para las perras. Ahí en la meseta, soy un reverendo. ¿Cómo usarás el... ¿Cómo usarás el arco? El arco lo puedo manejar con el stick derecho. Lo tengo todo pensado para que justo en el tal. A ver, ¿qué era esto? Dale, dale. Vete a la verga. Creo que se dio mi desesperación en el teclado, ¿no? Sí. No, aléjate de mí, aléjate de mí. No tengo flechas. Vamos a hacer el tuco speedrun, el del escudo. Ay, joder, esa ya lo intenté. No, el que intentaste fue el los vi los bomb ledge jumping. No, vete a la verga, donde están mis armas, ahí está. Ocos. Palito. Ay, vete. Me lleva la verga. Muérete. Ay, probablemente esta la pierda. O sea, al chile, a quienes votaron por mí, lo siento. No tenga mucha esperanza, culero. Yo estoy sufriendo por aquí. No tengo armas. Me estoy enfrentando a tres bokoblins. Yo me robé un palo del suelo. Con eso voy funcionando. Todos tienen flecha. No. El caballo verde no era el de la resistencia. Yo creo que sí. Lo estoy viendo. Dame tu espada. Un caballo, let's go. Dame tu espada. No sé. Ok, tengo escudo en menos. Por favor, cabrón, cruza. Ah, let's go, no domé el de la resistencia, pero domé un caballo. Eso es lo que importa. Dicho esto, ¿sabes que me estoy moviendo únicamente en cuadradireccional? Eso le añade en parte a la gracia. El hecho de que yo no tengo un stick directamente, me muevo en cuadradireccional. Adiós, causa. Ay, vete la chingada. Esta flecha. Es un campamento boco. Sí, sin escudo lo puedo hacer. Sin escudo, sin arco y con los huevos. Pero las recompensas de que me tiran cosas no funcionan ahorita mismo. O tal vez ya. Ahorita lo checo. O arco. Ay, es el tubo, Slayer. Lleva la verga. Agarra todo lo que sea útil. No tengo. ¡Ay! ¡Vete a la verga, tres azules! Era bait, culeros, era bait. ¡Vete a la verga! Me vivieron. ¡Ay, joder! Ya, creo que me va a tocar rezar por objetivos que no son de combate. La cosa. Para un doco. Ah, bueno, es que también tú. O sea, tiene. Saca el mapa interactivo, Ken. Saca el mapa interactivo, mis huevos. Voy a buscar una imagen del mapa en Google. Voy a saber dónde mierda está la región de Farón, ¿eh? What the fuck is this? Dame el mapa completo, verga. Que eso es diagonal al castillo. Diagonal a la llanura de Hyrule. Esto es Necluda. En Necluda es donde están los picos gemelos. ¿Cuál es la cagada región? ¿Dónde mierda está? Farón Tower. Ah, es la que está abajo del todo. De la torre de Farone, ¿no? Digo yo. Ya, sí, güey, no, claro. ¿Y dónde mierda? ¿Dónde mierda está la torre de Farone, cara de culo? Oye, no lo sé. Tú dime. Lo siento, eso me salió con ira. Perdón, fue rabia acumulada, lo siento. No se volverá a repetir. Pido perdón por mis acciones. Es que, güey, me salen, son las rutas de los dragones. Me vale madre los dragones, quiero saber dónde verga está la región. Muere. ¿Cómo mierda llego ahí?
la Nairu, Necluda, Farón. Bueno. Hola, Capsan. Hola, Capsan. La Torre del Lago. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Ah, la Torre del Lago! ¡Soy un pendejo de mierda! Que ya sé dónde es. Ya me la sé, causas. Debería ser esta región porque está en Necluda, así que... Pues lo voy a agarrar así, voy a hacer asa. Caballo de mierda, por favor, corre. ¡Uy, me picó! ¡Le corra, larga! La tipo larga. Grita y después le disculpa. ¡No! Pero Cupi, tú votaste por él. Claro que este cabrón me apoye, siendo que cada vez que me apoya se me enfría el pecho. Muere. Ey, esto es Elin. Ey, allá está Picos Gemelos. Eso quiere decir que es... ¡Listo! Ya sé dónde mierda estoy ubicado. Dicho esto... ¡Ah, no! Espérate. Creo que lo del minimapa... Ah, sí, cierto. ¿Tú estás jugando con la misma mamada que yo de jugar sin el minimapa? No. Ah, tú sí tienes el minimapa puesto. O sea... claro, homosexual. ¿Cómo lo supiste? Espérate, no está mamá. Está mamá, no. Está complicado manejar todo porque es que son un vergo de botones, güey. Ahorita estoy jugando como el Ben 10, güey. Con el control en... O sea, estoy literalmente jugando con el control pegado al antebrazo. Listo, a huevo. O sea, si quiero hacer la pendejada de caminar con las torres de hielo, tengo que ponerme el control en el antebrazo y jugar estilo hacker. Una mano en el teclado, una mano en el control. Ay, vete a la verga. Pero ve, culero, no me tires cosas, cabrón. Pero es que la cámara se mueve lentísimo. Lleva a la verga y perdí al caballo. Muere. En teoría y según mis conocimientos debería ser esa torre que está por allá. Y creo. Uy, sopa, si estás transmitiendo mi pop, ¿no? Sí, sí estoy transmitiendo tu pop. Ok. Por si acaso, para no parecer esquizofrénico hablando solo. En teoría debería ser esa torre que está allá adelante. Mocos. ¿Pases? No. Tres, cuatro. Y a ti te voy a dar en tu puta madre simplemente porque quiero tu escudo. Gracias. Esto me sirve, son armas. ¿Ustedes me daban algo? No necesitamos tu ayuda. Toma parada. ¡Oh! Poggers. Oye. Me dieron cosas, Lesbo. Aquí no había cofre. ¿Te pasó lo mismo que a mí? ¿Que fuiste a un sitio y no había nada? Sí. Increíble. Pero toca chamear. De hecho, esto sigo sin tener arco, la puta madre. Pues, o sea, el arco es genuinamente lo que me va a reconfortar en todo lo que se llama esta run. Porque para el arco no necesito habilidad de combate, necesito saber apuntar a cabezas. Y eso lo puedes. Yo creo que en teoría puedo usar el giroscopio haciendo clic. En teoría, pel, así que eso que me llevo. Esquilicio. No me estás viendo. Si ves, cabrón, no me viste. Era sencillo, era tal. Tengo que buscar algún cagado cofre Bokoblin en algún sitio donde putas no me muera. Lo chido de esto es que por lo menos te incita a completar todos los objetivos del bingo. Sí. Porque siempre puede ser ese objetivo el que esté detrás del actual, simplemente para darte la victoria, ¿no? Ajá. Sí, cómo no. Hola, causa. Pan. Y pasito, suavecito. Voy a poquito a poquito. Creo que era esa torre. Si no era esa torre, me estoy quedando con cara de pendejo. No, cabrón, está haciendo tabanta. No, cabrón, sí está haciendo bien. No, mentira, no está haciendo bien, está haciendo doblado, espérate. No, sí, espérate, creo que sí es esa.
Ay, esa mamón, no, causa. A ver, tiene que ser esa, porque en esta zona es donde aparece el dragón verde. Era por aquí, ¿no? Y si es por aquí, ¿por aquí aparece el mamón verde? Eso quiere decir que esto tiene que ser Farone. Creo. O sea, no soy yo muy inteligente. En teoría. No soy yo muy inteligente, pero creo que esa es la zona. De hecho, esto, a mí el no y calaca, no. Mal. Quietos culos, ¿no? No spawnió nada, pero la oí y eso me hizo mearme encima. Es que miren, causa, miren. Dejo, ¿eh? Si puedes bajar deslizándote por la ladera sin que te vean, va a ser mejor. Que, miren, todo va a ser... Yo no voy a pasar por ahí. La vida va a ser color de rosa si todo sale bien y no te ve ese campamento de Bokoblins. La vida va a ser color de rosa, sí señor. Chicheñol, yo digo que chicheñol. Vos necesitas cofres para el desafío. Ya, güey, no me voy a enfrentar al campamento gigante por un puto cofre. O sea, seré imbécil, no pendejo. ¡Ay, vete a la verga! ¿Cuánta calaca? Ay, cosa me dio un arco. Ay, es el... ¡No, no, cabrón! ¡Agarra el arco! ¡No seas un pendejo! ¡No te dejes matar! ¡Córrele! Listo, habemos arco. ¿Ahora puedo comprobar mi teoría? No, no puedo usar el giroscopio haciendo clic. No hay arco. ¡Lol! Bueno, hay arco a medias. Es manejable. Es bastante manejable. Ok, si esa es, debería ser la torre de Necluda. Es la que está después de Pico Gemelo. Ay, vete a la ver, un lagarto de esos. No, güey, esos miran feo. Ay, cabrón, esto está re feo. ¿Por qué pasé por el puente? Que al chile no veo otra forma de pasar. Córrele. No te vea. ¡Córrele a la verga! ¡Te vio! ¡Se me vio! ¡Ay, me lleva la verga si me vio! ¡Uy! ¿Qué mamada fue eso? Cayó una bengala en un sitio. Esas eran las tres fugaces que caían, ¿no? ¿Esa mamada qué daba? No me acuerdo. Las rojas que brillan, eso no daba algo. Chingase, la voy a agarrar, no vaya a ser, ¿por qué no? Ya te perdiste de todas maneras. Ay, las Ok, era un cofre. Casco de buceador. Hola. Ok, era la mamá del Xenoblade. Bueno. Ni pedo. ¡Córrele a la verga! ¡Ay, cabrón! Espérate. 5 de defensa. ¡Oh! ¡Powers! Nunca me había dado tanta alegría la ropa fea de Rex. No. ¡Ay, Dios! No te puedes creer dónde rayos estoy ahorita mismo. No sé dónde estás tú, pero sé dónde estoy yo y puede que me valen. ¡Uy, casi me valían! Cierto que esta zona estaba hasta la verga de Bokoblins. ¡No, agarré el corrupto! ¡Vete a la verga! Perfecto. Uy, finalmente. Limpio. Ok, esto va a ser una pérdida de tiempo, creo, pero, Funka, y eso es lo que me hace falta. No necesito ser eficaz, necesito que funcione. Yo no soy un speedrunner. No me voy a morir por tardar 5 segundos más. Por cierto, tú sí viste que una vez, hace un vergo de tiempo, el Smalland speedrunió completo el Breath of the Wild al 100%. No, ¿qué? Speedrunió al 100%. Santa madre de Dios. El stream fue dividido en 4 streams que se ha subido en su canal principal y pues eso. Pero eso, breo. Me la bredas a 100%. Ok, sigue. Torre del lago, sí, está esa. Huevo. Ahora simplemente debo subir sin que me truene. Ya. Ah, con razón hay guardianes aquí.
No me vieron, culero, no me vieron, no, 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 no me vieron, 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 no me vieron. Muy bien. Ah, es cierto que estos güeyes tiraban agua, qué bonitos, qué lindos estos hijos de la verga. Me vieron caras de culo, no me vieron. Reza porque esta plataforma te proteja. Reza, encomiéndale tu vida a Diosito, encomiéndale tu vida a Diosito. Ok, mi... Jesús bendito, voy a cometer un crimen. Ya está, estás lo suficientemente alto para que estos caras de verga no te puedan dar. Están muriendo solos porque se están incendiando, increíble. Perfecto, al fin. Inteligencia artificial de este juego nunca para de sorprenderme. ¡Uy! Volve, volve, tranqui, no hay ningún pedo, no hay ningún problema. ¿Sí ves, cabrón? No, hijo de... Podías activar la torre sin miedo, yo te lo dije, güey. Tú no me creías, pendejo. En culeros, ustedes no me tenían, ¿eh? No. ¡Ay! Vete a la verga, casi me caigo. Ay, Jesús. Salté como la verga y si la colisión se hubiera activado bien ahí, me iba a la verga, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Qué susto! ¡Puta madre! Voy a causar. Eso fue Instacarma, por celebrar de antemano. No, arriba de esta torre no había nada, ¿verdad? Me acuerdo que en una de las torres, específicamente cuando llegabas arriba, te cagaban a palos. Menos mal que esta no era, porque llegué sin estamina. Gole. Ya para la siguiente carrera me preparo de antemano de hacer el safe nuevo de cero. ¿Esto es lo que estoy buscando? No. La huevo torre. En teoría esta es la zona de Farone. Creo que es esta. En teoría. En papel, sí, en papel. Debería ser esta zona en realidad, pero yo no le sé. La información del entorno. Esto no es lo que estoy buscando. Yo estoy buscando campamentos Bokoblin. Me engañaron. Se actualizó el mapa. Se añadió también una nueva función. Sensor check. Ah, cierto que tenías que activar la segunda torre para que te dieran esa mamada. Eso de hecho me sirve, gracias. Eso de hecho es muy útil, muchas gracias. Ya está disponible el sensor check. Muy bien. Vámonos. Ay, está re lejos. ¡Sí! ¡Esto es la región de Farone! ¡Esto es la región de Farone! ¡A huevo! ¡Woo! ¡Y allá ve un santuario! ¡Woo! Finalmente, progreso sintético. Actual progreso. La cosa, el santuario está bien metido en un bosque, así que no sé. No, espérate, los bosques perdidos estaban por San Juan de la Verga, ¿no? Veo uno y veo. ¿Alguien puede traer a Joey acá al Steam, por favor? Necesito hablar con él. Ok, y ahora esquiva los iguanos, ese es el pedo. Me encanta porque parte de este juego es jugar al Metal Gear, simplemente. ¡Ay, quises eléctricos! ¡No, no te pongas a llover! ¿Por qué no te vas bien regio a la verga, cabrón? ¿Qué está puto? ¡No me esté picoteando! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No te dan, cabrón! ¡No te dan, no te... ¡Pura ahora bala fría, es... pura bala fría! Pues ve lo que dijo en general. ¡Pura bala fría, pura bala fría, pura bala fría! ¡Santuario detectado! ¡No me digas, juego mamón! ¡Ay, cabrón! ¡Casi me muero! ¿Se te había acabado la estamina? Sí. Más que se me había acabado la estamina es que salté con poquita estamina y se me activó la parabela justo rozando el árbol, güey. Ese putacito de nada que me hubiera sacado dos corazones, güey. Estoy oyendo Bokoblin, no me gusta ir Bokoblin en esta, ya no leí Bokoblin en caballo. No, estoy oyendo, ¿por qué estoy oyendo música de combate? No, voltees. No quites tu mano del control, cabrón, ve corriendo hacia la cagada de los caballos.
Hola. Hola, ¿qué usas? Aquí puedo conseguir equipamiento. Sopa de cacerola, eso me sirve. Chara de madera, eso me sirve. Acata la verga, martillo, esto me sirve mucho. Y ni pedo, toca santuario. Por favor, no seas un santuario de combate, te lo pido. Te lo pido, te lo suplico así, güey, de rodilla, de flies, porfa. No seas tan culo, santuario de Kaoma. No, no empujes mi bomba. Ábrete a la verga, porfa. Cole. Ay, ahora un... Ay. No. Bien. Puertas metálicas, santuario de Kaoma. Ok, esto es pesado, pero... podría ser peor. El hecho de que tenga que activar las cosas con la lengua es un plus. ¡Ay, vete a la verga! Vete a la verga. ¡Ah! Martillo, 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 martillo. Eso no sé cómo contó como evite perfecto, pero no te lo voy a negar, gracias. Eso no contó ni de pedo, pero bueno, va. Estoy todo mareado, todo pillado, todo miado, todo cogido, todo mal parido. ¡Uy! ¡Ay, vete a la videojuego! Bueno, pero puedo todavía hacer estas cosas. O sea, todavía puedo... ¡Ay, ay, ay! ¡Cabrón! ¡No te vi! ¡Quieto! ¿Cómo se hacía el golpe de escudo con la OK? ¡Ay! Lo parrié, cabrón. ¿Por qué no lo parrié? ¡Mocos! Me caigan encima, por favor, que no tengo vida. ¿No ven que estoy chiquito, bola de puto? ¡Ah, mira! Un cofre. Ah, ese es bueno. Algo chido. Eso es algo chido. Es divertido, pues. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Me cojo yo a tu madre. ¡Ah, amigo! ¡Colega! Ahora entiendo la química de esta mamaya. ¡Ah, amigo! ¡Colegacho! ¿Cómo estamos? Creo que sí tendría que usar el giroscopio, pero el giroscopio es para las perras, así que sush. Voy a contar esto como una chino. ¡Halo! Ok, ahí va una. ¡Silencio! ¡No! ¿Por qué no llegué? Pues... ya no, dejas ahí. Vas a hacer es... ah, es que solo puedes levantar uno, claro. Soy... ¿El de aquí? Correle. Entra tu cámara. Vas. De saltito. De putazo. Adiós. Ahí se ven. Chau. Hijos de su madre. Doble. Vueltita aquí. Está. Ya voy. Quinipines. ¿Y ves, güey? Todo sale bien. Yo sabía que todo iba a salir bien. Este usuario siempre tuvo fe en sí mismo. Este usuario sí se vio Gurren Lagann. ¿Cómo bajo esta mamada de ahí? ¿Puedo hacer esto? No. Hago pat ligero al cofre. Ya no es pat ligero, ahora se cayó a la verga, pero... sí, puedo simplemente dejar esta caga aquí. Casi me cae encima y me muero. Sí. ¿Dónde mierda quedó el cofre que le metí un putazo? Ábrete a la verga. Tanta mamá por uno, palo, chinguen a su madre. Ay, no, de estos grandotes, no.
Yo estoy buscando equipo porque ni de pedo puedo pelear a no ser que les gane de sobra con equipo. Hola. Carajo, dame acá todo esto. La puta que me parió a Agrea. Ah, qué lacho. La chingada. Cole. Me va a llevar la verga a mí. Me va a llevar la verga a mí y a mi culo sin giroscopio. Ole. ¿Cuántos pedo? ¡Vas, cole! Primer santuario de farm completado, huevo. ¡Hola, pelos! Hola, causa. Ole, viejo mamón, muérete a la verga y está. Tú. Quiero decir, a ver si podemos usar esas cagadas solo para mejorar. Los orbes. Ay, este lugar no puedo ir. Okay. Es que le hizo. No hay comp. Segunda. Espérate, el segundo, ¿para dónde estaba? Estaba para allá, para el bosque. ¡Anda la verga! ¡Ay, vete a la verga! Ok, no, chingo. Hola. Estoy enfadado. Hola. Pero yo vi, dijo que era tu. Así que no. 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 ¿Qué pasó? Es que cierto personaje de Walden Files es su cumpleaños hoy. Increíble. Le migues, sof. Sí. ¿Qué chingados es un Walden Files? FNAF. Ajá. Sí. De Mao, lol, la Mao Skillish. Esto sigue siendo farone. Sí, esto sigue siendo farone. Dentro de esa jungla toda miada había un dominio, no me acuerdo si. ¡Ah, chinga, huele! Me vibró el tiling, ¿qué pedo? Ok, sí, con exploración tarda más la carrera. Obviamente tarda un verbo, güey, porque ya no hay objetivos claros. Hay una unidad de objetivo. Dos objetivos. Pero... bueno, dos. Depende de tus creencias. Dos. ¿Ese es el santuario? Ah, sí, ese es el santuario. Ah, me tiraron una piedra. Ah, qué laberinto. Ah. Por favor, no seas de combate ni de los de giroscopio, gracias. Sería muy bonito. Santuario de Nidma. ¡Nidmabo! ¡The One Piece! ¡The One Piece is real! Déjenme, por favor. Okay. Prueba de fuerza básica, la puta que me pa... Bueno, es básica. Es básica, tengo 5 de defensa. Básica, mis huevos, Juan, tiene 2 armas. Qué puto. Mocos. Por favor. Hizo parry el güey. Es que no entiendes, güey, mejor que las huevos más dicho también. Se llama así la pro. Sí, sí. Vámonos. Ok, ya llegué al santuario. Finalmente. La verga, uy. Era más fácil hacer esto que ir a buscar los cofres, Jesús bendito. Vámonos.
Que le anda como que... Sí, bingo, vergaso. En efecto, y ya vamos una hora. Mames. Y apenas... Creo que quizá el modo de exploración solo funciona si le sabes. Sí. ¿Puedes, por favor, dejar de sonearme, cabrón? Hola. Ching. Este usuario no tiene flechas para atacar guardianes a distancia. Llevas media hora como con media vida. Por favor, cabrón, deja de sonearme. Ole. ¡Vete a la vez! Esquilicio. Espero que esta pared detenga ese láser. No. Vení. Tiro 2. ¿Por qué tiro 2? Están compitiendo como si, estamos compitiendo. A ver quién quién hace el bingo más pronto. En estas alturas vamos a llegar a las 2 horas y ninguno va a tener ningún objetivo. Porque voy apenas a segundo santuario. Sí. Y yo apenas voy en el primer santuario. A huevo. ¿Pero estás segura que es de Farone? Sí. De hecho, okay. Siento que es la misma. ¿Nitma? Nitma. Increíble. Vete. Ahora, aquí está la diferencia. Yo sí puedo jugar. Sí. XD. No tengo la mitad de mis controles y eso es muy deprimente porque tiene muchos. La vez pasada no estaba usando el láser, este pedazo de hijo de puta. De cacharon, no, cacharon a Kena, lo cacharon. Vení. A la verga. Venga. ¡Ay, Jesús! ¡Vete a la verga! ¿Por qué uso el láser a quemarropa? ¡Oh, brutal! ¿Sabes? Siendo que cometimos un grave error. ¿Apenas? Sí. Bueno. Es lo que es. It is what it is. A ver, vení. Vení. Ay, Jesús del ver. Se me ocurrió. Ay,
Yo cállese, player. Silencio. Usó tres láseres al mismo tiempo, un mini guardián. Me quedé sin escudo. Odio este juego. Odio mucho este juego. Generalmente me estoy frustrando y sé que me estoy frustrando porque juego mejor que esto, lo juro. Genuinamente estoy limitado por mi equipo. Estoy limitado por la tecnología. Dile que Skillisu que no. Player dice que Skillisu. Ojalá fuera Skillisu. Ojalá fuera Skillisu, es tecnología ISU. No puedo hacer nada al respecto. O sea, salta cagada. ¡Ah! Por culiado horrible, pésimo, asqueroso, todo miado, todo tío, cagado. Creo que se está viendo como. Al chile sí me estoy ardiendo, control todo cagado, güey. Tiene la latencia en la verga, güey. Y pensar que esta mamada con el otro control, luego la primera chinga a su madre, duérmame, por favor. Tururu, 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 tururu. Oh, puto. Bueno, bien. Duérmame, por favor. Esto es una tortura, esto es una cagada tortura. Cuando dijiste exploración, yo juraba que era simplemente de llegar a sitios, güey. Yo te dije cómo era hace unos días. No quita que soy un reverendo pendejo y se me olvida. ¿Qué excusa soy Chihara? Huevos. Ojalá fueran solo excusas, genuinamente, o sea. Yo los Intel de Leon, los Intel de Leche, Graphics Plus 2 de Leon. ¡No sé! Pi, pi, pi. Prueba de fuerza básica. Básica, indeed, básica. Pero tú, ¿por qué la estás sufriendo, güey? Yo la estoy sufriendo por el control. ¿Tú por qué chingados la estás sufriendo? Porque no tengo armas. Y, nada, nada, y en general. Ahí sí, literalmente son skills. No me la container. El que ni hizo como la cosa okay. Gritando. Eso genuinamente. Eso genuinamente sí fue un skill issue. Esa muerte craquean. Sí que fue un skill issue. Es que estoy jugando bien. Terrible. Aunque ahora sí, güey. Está
cabrón, ¿por qué chingados bloquea mientras le estoy pegando en la espalda esto? Mi escudo está aquí, puedo bloquear mi espalda. Ole, cabeza. Vení, vení. Esto no. ¿Esto? Ninguno de los, ninguno de los, ninguno de los. ¡Ay, vete a la ch... ¡Cabrón! Estaba en medio del aire, me contaba Parry, cómeme los huevos. Ok, ya va a hacer su cosa esa, muy bien, excelente, brutal. Tiene carreritas de bredo, pero en realidad es ver quién puta se pasa primero la prueba de fuerza básica. Sí. Vení. No, así. Es que, ¿por qué ahora está abriendo con el láser? La pinche perra primera vez no abrió con el cagado láser. De guardián se supone que le tiene que hacer más daño porque no le hace más daño. No, no. Sí, es para dar la vuelta. No sé. Man, no soy speedrunner. Quise. Te vi. Por favor, centra la cámara en el pendejo. Va a volver a hacer el pedo, dar la vuelta. No. Ay, Dios. Este cagado control, porque tiene la latencia que le sale de los huevos. Se me manda por andar jugando. Literalmente dolor, sufrimiento, agonía. Se me manda por andar jugando con un cagado control chino. Ya. Lo que ocurre cuando quieres jugar un juego de este año, con un control del 2600, ¿no? No, el 2600 no, específicamente del 1994, más o menos, 94. No, me rebanó. No me rebanó todo. Eso intento, pero... No. Genuinamente estoy al borde de ir a buscar otro santuario. Nunca dice que me tengo que pasar este, dice que me tengo que pasar uno y ya. Dos, de hecho, pero supongo que ya te pasaste el otro. O sea... Dos, sí, pero eso. Tú. Jamut. Vení, hijo. Increíble. ¡Ay! Es lo que pasa cuando no putas fue a buscar flechas. La mitad de mi combate también en este juego va por flechas. Por dos. Ahí se ve cómo me va a dar el láser. Lo estoy estudiando con los controles. ¿Me dio?
Ese me dio a través de la pared. Ok, bueno, bien. Pero estoy esquivando, cabrón. ¿Por qué me das? ¿Con qué puta latencia salta ese pendejo? ¡Ah! Che, control todo miado, todo estúpido, todo cagado, todo asqueroso, todo horrendo. Ah. Control cagado, compraron un tianguis, la puta madre. Pero luego probamos esas sopas para que guache mi setup. Luego lo subo, luego lo muestro. Ah, jajaja, kill de. No tengo movimiento hectadireccional. No tengo ni siquiera botones medianamente funcionales porque son un botón cagado todo miado de membrana, feo, chino. No tiene ni marca el control. Pero salta por amor al cielo, cabrón, salta en lateral. Lo bueno es que tienen de prueba el hecho de que en la otra también está grabado mi gameplay y se ve cómo jugué, así que eso. Sí, ¿no? Generalmente hay un punto de comparativa, no es simplemente skill issue. Pim. En esta no lo uso, ok. Buenas. Estoy agarrando una técnica. ¿Por qué no se rompió pese a que literalmente chocó contra esto? ¿Por qué saltó hacia atrás cuando le estaba dando a la derecha? Ahí está, verga. No. Ok. Estoy bien. ¡Ay! Si los enemigos te derrotan constantemente, procura usar elixires. Muchas gracias. Se aprecia mucho el dato. ¡Otra vez contó el parry ahí! ¡Ya qué pedo! Vos todo miado, todo estúpido. Twilight Princess, verga. El funkeador, qué bien. ¿Cómo que el funkeador? Explique su momo a Jesús Verde. Hola, Daret. Están en el stream. Increíble. Estamos en un carrerita de Bredo, pero cada quien está sufriendo su propio skill list. Sí. Sopa no agarró armas. Yo estoy jugando con un control de la Super Famicom. Es lo que estoy viendo. ¿Por qué estás atacando con un palo? Ah, no tienes lance. ¿Por qué estás jugando con qué? Un control de Super Famicom. Apenas asimilé lo que dijiste. Estoy jugando con la mitad de mis controles en un control de Super Famicom y la otra mitad en un teclado. Porque como sabes, increíble. Se le rompió el control. Sí, vi que se le rompió el teclado, pero no el control, pero no vi la parte del control de NES. Qué mamada. Para la próxima de emergencia consíguete mejor un control de Nintendo 64. Increíble. Pero bueno, ¿quieren que me quede o me voy a la chingada? ¿Quieres quedarte? Como tú quieras. Ya, también me quedo, no somos muchos. Vas. Uno, dos. Buenas a todos los del chat. Hola. Ah, sorry, creí que era una canción. Sí, es una canción de. Ah, la canción que ahorita pasó, sí era de. ¡Huevos! Y de Kikamilla. ¡A chingar a tu madre, imbécil! Quiere que me hagan un.
Nandasuma. A lo mejor uno del todopoderoso 8-bit también. Me quería comprar un 8-bit, de hecho, hace un tiempo, pero me dijeron que tenía uno que otro fallo, tenía uno que otro tal, así que me dio culillo. Y el mío, en realidad no se dañó por mal uso, se dañó porque Gato Sisu. Pero ahí está, hasta que por fin descubrí el cagado timing del parry, este cagado control de mierda, porque tiene latencia. Dale, mira mi stream. Voy. Vas a tener tú un poquito más de latencia, por oír mi audio, ¿no? Pero, o sea, oye, estas pulsaciones son el control, ¿no? Ajá. Mira la latencia del salto. Vete a la verga, se me cayó. A ver, no se escucha. No sé, oye, men, es como, yo qué sé, 20 milisegundos de latencia, una mamada así. Tiene un vergo. Increíble. O sea, para el otro control que tenía un 005, este tiene 0.20, güey. ¡0.20! Comerán. No tienes espacio para esto, la luz. Pues ni pedo, haber estudiado. Haber educado. Estás implicando que mis gatos no estén educados. Indeed lo están. Sí, si no lo estaría, no hubiera pasado eso con tu control. No, porque no lo tiraron como tal de jaja, gato tirado. Supongo que lo tiraron correteándose. Y pues eso, ya cabrón, eso no es educar, así juegan los gatos, animal. Haberlos educado a jugar más civilizadamente. Bueno, George. Haberlos educado a que no jugaran, a que sean gatos deprimidos. Sí. Dos, ya estaba chinga su madre, hasta que por fin le saqué el timing al parry de esta cosa. Por cierto, fin conseguí cuarto hoy. Finalmente. ¡A huevo! Pues sí, ya nos dices la dirección luego fuera de aquí. Sí, frío. Ahorita mismo ya les digo, es en calle. Mi nombre es Walter P. White, vivo en OK, ¿dónde mierda audio otro santuario más para salir de este cagado objetivo? Güey, si lo hacemos de tres objetivos y ya en lugar del mismo completo. Porque estoy viendo que vamos a tardar un vergo. ¿Cuánto tiempo llevan? Como 2 horas sin ninguno. No te pongas a llover. No, caca, no, malo. Acá está lloviendo. ¿Qué objetivos tienen? Estamos usando. ¿Quién ya completó uno? Lugar. No, me falta un santuario. Eso es una zona bokoblin de las feas porque trae la calaca gigante. Coño. Ay, Dios. ¿Qué? Pero es que el pedo es que estamos usando otro modo de bingo. Mm. En el que los objetivos se van desbloqueando progresivamente. O sea, por ejemplo, completamos uno y supongo que desbloqueará los de alrededor. Sí. Pájaro. ¿No? Sí. Pues eso está cagado al chile. Mm. Eso funciona cuando le sabes. Cuando no le sabes, pues está cagado. Sí. No, es lo que nos está pasando. O sea, el que se sabe el mapa de memoria y todo el tal. Yo en mi caso me tuve que acordar de qué torre era qué mapa, de qué cosa era qué cosa y buscar dónde mierda. O sea, buscar qué torre activaba qué parte del mapa. Y ya luego de ahí me acordé dónde mierda era esto. Porque era la torre del lago, la torre del lago Iris. ¿Dónde está el resto? Al chile no sé. Ok, todo ñango, todo bonito. De mierda estoy. Un santuario, ¿dónde hay más santuarios en este sitio? O sea, este juego tiene como 130 santuarios hasta que los empiezas a buscar. Sí. Después de eso, ¿dónde están? ¿Quién sabe? O sea, el puto aparatito este de los santuarios está todo el pinche rato pipi, 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 pipi. Hasta que ocupas uno, cuando ocupas uno deja de sonar. Sí. Ocupas uno no existe. Solo espero que en mi línea de objetivos no haya que matar a un centaleón, porque si no, voy a llorar mucha sangre. La estuve sufriendo con un guardián, güey. No creo que pueda matar a un centaleón con este control. Nunca entendí por qué los centaleones no tienen la barra de jefe. Porque son enemigos normales. Solo están mamados, ¿ya? Esto ya deja de ser farón en la puta. Ah, pero chinga. No. Sí, es difícil. ¿Dónde puede haber uno? ¿Dónde puede haber uno? ¡Hay fe! ¡Gente! Oigan, ¿no había una? ¿Se acuerdan de las pruebas de la espada del DLC? ¿Ustedes hicieron eso? Yo no lo hice porque cuando yo me pasé el juego no existían, güey. Yo me pasé el juego sin DLC. Yo todavía no me lo paso. Creo que hay una sala en la que tienes que matar a 2 centaleones al mismo tiempo o 3. Vete a la verga. Esa será divertido.
I mean, tiene chiste, supongo, porque jaja, es potenciar la espada maestra, pero... Pero no, vete a la verga. Lo que sí hice fue conseguir la moto. La moto la conseguí yo después, pero no la conseguí directamente yo, solamente la usé. Porque eso era el save de mi compa que me dijo, mira, güey, esto lo putero del DLC. Tengo, ¡oh! Ya está. Estaba bien putas cursed. En realidad, estaba bien putas cursed. No, ha dejado de estar bien putas cursed. ¿La moto? Ah, sí. La moto. Me quiero morir, pero al ritmo de... Yo me quiero morir, pero me quiero morir al ritmo de Dearly Beloved de Kingdom Hearts, así que tranqui. ¿Dónde mierda estoy? Todavía en media región. Creo que no. Por aquí había uno. No sé si les conté, pero ya inicié el semestre, quise, no sé, sí, eso sí ya. Pero eso pude siempre hacerme es. pude hacerme puentecito los días lunes. Los lunes no tengo clases. Pobre. ¿A huevo? Bastante pobre, eso quiere decir que los domingos podemos pendejear hasta que yo empiece clases de lunes a viernes. Increíble. Increíble, brutal. Yo si no puedo puentear, yo al chile tengo que trabajar claro, en eso. Iniciar clases, ¿saben qué cierto pendejo? Probablemente haya una pequeña posibilidad de que el siguiente año inicie clases. ¿Tu jefa? Player. Vete a la verga. Va a ser bien cruciado ver ese pendejo estudiando, sí, porque con todo que fue a su prepa a recoger un papel. Y la prepa misma le ofreció de que todavía podía terminar su... No me acuerdo qué malabares hizo, pero le ofrecieron terminar la prepa porque nada más le faltaba un año. Dijo que sí, muy probablemente sí, de una vez lo haga. Y iniciaría el siguiente año. Va a ser muy cursiado ver a ese cabrón haciendo cosas. Ver tanto a él como a Ken en clase está, será cursiado. Sí. Ah, bueno, vas y chingas a tu ma. Ok, ya me acordé de dónde había uno, me acordé de dónde había uno. Ya lo hice, la puta que me pa. ¿Sabes? Si te acordabas de que había uno, lo más probable es que ya lo hubieras hecho. No, chinga tu madre. Es que el único que recuerdo ahorita es como el que está. Cagado, está todo miado, todo porco, todo muriendo. Es que no sé si esa cosa está en, a ver, me acuerdo de uno, pero no sé si esa cosa está en Farone o en otra región. Chinga, es que eso ya es Necludo, eso ya deja de ser Farone. Papu. En Farone solo hay dos santuarios. XL. Aunque no, a ver, técnicamente Farone son Farone, Necluda y Lanayru. Porque la torre de Farone está aquí al lado de tal. Es la torre que está en... La torre de Farone es la torre que está en la selva. ¿La selva cuenta como Farone? ¿Es esa otra región? Esos son... No. Me da mistake. Arréglalo de la siguiente forma. Vete, acabamos de chingar tu madre. Ok, hay uno más que puedo hacer. No creo, espero que no sea de puzzle, porque si no me voy a... Es que creo que son de Necluda eso, o sea, a ver, supongo que no es tan específico de que sea Farone, la zona de la región de Farone. Lo dice, pero es que, güey... De Farone. Ah, chinga, es cierto que tú solo completaste uno. Sí, ahorita nada más he completado uno. Sí. A ver, no es por ayudarte, porque se supone que somos enemigos, pero te queda el del rancho, el Kaoma. Chucho. Ese no es directamente de puzzles, es el de las puertas metálicas, lo hice cerrar. ¿Te dicen, are you winning, Sopis? No.
No, uno de los dos está ganando. En realidad aquí ambos perdimos. Ella perdió su sanidad mental, yo estoy perdiendo mi bienestar físico y quizá un poco de mi sanidad mental por estar jugando con un control que no es para esta consola. Ah, ya veo. Let's go. Y lo dejamos a dos. a dos santuarios. Como veas, güey. Que si no, no, no. Aquí, aquí. Normas no. Mutuas, va, en putiza. Acabo. Sí. Ah, bueno, vas y chingas a tú. ¿Qué te tocó? Creo que nos tocan los mismos objetivos de sí, bingo. Central Tower Korox, casco Zora, que eso se consigue cerca al final de la misión de los Zoras. Sí. Concha de mí. Night Soldier Griffs. Estas creo que eran rápido, pero no me acuerdo dónde eran. Y un Picture Memory. El Picture Memory lo puede hacer Smoland, lo puede hacer Pointcrow, lo puede hacer tu jefa y hacer whoosh, y volar a donde está Impa. Yo no sé hacer eso. Yo tampoco. Aparte de que esos vergas pues se la saben de memoria dónde está cada maldita cagada de estas, ¿no? Bueno, ni pedo, Central Tower Korox. ¿Dónde estaba la Central Tower? Impa era la viejita, ¿no? Sí, sí. Ah, hay un cabrón que se jugó una partida de Zelda y hizo y se pasó el juego. El chiste era pasarse el juego, pero recorriendo el mapa de forma que la senda del héroe dibujaron a Mogus. Increíble. Esa es desde luego una forma de pasarte el juego. La Central Tower era la que... Sí, la Central Tower es la que está rodeada hasta la verga del enemigo. Chingadas, madre, me quiero cortar. Yo tengo la Central Tower. No sé si es esa de Central Tower. ¿Por qué no quiero hablar? Me dice que está, es que tengo la torre de la laguna. No sé si es la torre. No, la del lago no es la Central Tower. No, de la laguna. Porque está cerca, que está cerca del castillo. No, la que está, ¿sabes qué? Cerca del castillo y dos. O sea, está una y después la que está más arribita, más cerca del castillo. Ah, XD. O sea, la que está hasta la verga de... La que está hasta la verga de guardianes. O sea, la torre chistosa. Esa mero creo que es la Central Tower. Si mal no recuerdo. Creo. Tal vez sea la del centro. Ya, es que es literalmente la del centro del mapa. Dicho esto, hablando de centro, yo no debería estar yendo por aquí. Ya por aquí empiezan a caminar los vergas. Ese bosquecito hay uno, me acuerdo. Torre. Ojo. A ver, técnicamente, me acuerdo. Tú vas ganando. Técnicamente. Eso es mucho tecnicismo, en realidad. Sí, en Mercado Central, ahí voy, eso es. Sí, pero yo no estoy buscando santuarios. Si ahí tengo un santuario iluminado, pues ya sé cuál es, que es el de Yoma, Yema, o como verga se llama. Dicho esto, generalmente no debería estar caminando por aquí. Recuerdo que aquí había un guardián de los que andaban. Había un guardián de los chidos. Nah, no va a pasar nada. Cargó texturas, sí, está ahí, ¿ver? Ahí está, mira. Ahí está. Lo estoy viendo. ¿Qué pasa, pa? Ahí lo vi de fondo, ahí está brillando el hijo de la perra. Mi compa el Donko. ¡Ay, vete a la B! ¡Me duele a causar! Screamer. No fue guardián, me crucé con otro pendejo, pero sí. Screamer. Es que no puedo dejar de. Tengo que buscar Colox, no sé dónde están los Colox. Ya acá, supongamos que lo desbloqueé, por no decir que ya está desbloqueado. Supongamos que es el. Y desbloqueado, ya está. Desbloqueado. Ay, ay, ¿de dónde saliste tú, hijo de tu?
No, adiós, 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 adiós. Puta. Me no cae. Me deja de llover la perra que falla. No te subas. Bueno, sí voy a suponer que esta es la Central Tower, porque esta es la que está hasta la verga de... ¡Ay, la puta que me va! Luna. Me cae Luna. Sí, te cae Luna al fin. Ya la primera vez que vi esa madre, me cagué porque pensé que había activado un jefe o algo así. ¿Y cómo no te vas a cagar, la puta madre? Bueno, si es que al chile da un vergo de culo. Ahí está. Completé eso, a ver, Jesús bendito. Ahora sí voy a lo de la Central Tower, a ver dónde era. De carmesí, de mi dulce. Ahora es cuando corro como una perra porque todo lo que me toque me mata. Bueno, ni pedo, nada que hacer. Lo bueno es que respondieron mis cofres. Eso quiere decir que si quiero hacer otra, si quiero hacer otro bingo, mi save ya tiene cofres spawneados. ¿Con la luna respawnean los cofres? Con la luna respawnea enemigos, cofres, todo. Sí, este es un color. Sí, tenía la Central Tower. Esa era la que yo decía. Let's go. Ok, tienes la Central Tower, perra de mierda. Son los Colocs, no la Central Tower. Lo sé, pero me salva el esfuerzo en encontrar la torre. Sí. ¿No se come? Sí. ¡Ay, vete a la verga! Todo lo que me curé no sirvió de nada. Lo mejor es que no podemos subirnos la vida de ninguna manera. Yo eso creo que ya hay un coloc. Creo que será un coloc. Voy a suponer que era un coloc. Mi corazón me quiere hacer creer. Ah, claro, se tiene que volver a activar la luna, la puta madre. Sí, va, güey, que sí, que Ganondorf es muy malo, que sí, que tiene los poderes del culo, que sí, que te calles a la verga. Estaba entre decir Yharnam o decir cómo se llama el sitio, todo el sitio todo cumeado de Elden Ring. ¿Cuál de todos? El rojo, güey. Ah, Aquelit. Aquelit, como verga se llama. Ay, ese es el sitio. ¿Dónde consigues la espada del gas? Aquelit. Oh, sí, cierto, acabo de caer en cuenta de que Elise parece el eclipse. ¿Eh? Ah, cierto que esto es. ¡Ay, vete a la verga! ¡Deja eso allí! ¡Eh! No me activó el. ¡Eso no es un Colok! ¡Nunca fue un Colok! ¡Nunca fue bueno! ¡Me voy a morir! No. Ya, wey, ¿Ya te encontraste con algún guardián? Me crucé con uno, pero no me peleé, simplemente lo vi a lo lejito. Ok. Y otra vez tengo que ver la cinemática de la luna, Les. Ok. Un culo. ¿Qué? Un culo. ¿Dónde? ¿Ya salió la celda? Sí. Let's go. Si hay nada más que más un vergo de gracia, que es como toda la comunidad se fijó en una unidad de frame en el que a Zelda se le ve el culo. Sí. Es normal realmente. O sea, pero es que, men, es una unidad de frame en el que Zelda ni siquiera es el centro del el centro de la toma. Está literalmente en una esquina. Increíble. Y los hijueputas fueron en verguiza, güey. ¡Por fin! ¡Flechas! ¡Ay, güey! Me vinieron a buscar. No, a ver, ya voy. Esa es la ciudadela, creo que allá había un guardián. Voy a ir.
Pero creo que por ahí había un guardián. Robó pipeline porque cargó datos. Porque vale madres. Ok, si hay un guardián todo. Hay un guardián todo vergueado, ese creo que se. Ese creo que se prendía. No. Hotel de Irune. Ah, sí, ahí está. Ahí lo vi. Plateada. Podía hacer las grebas de soldado y hubiera sido más bonito y las cosas hubieran sido felices. Sí, ahí está el otro. Ya lo estoy contando los colocs. Ese creo que se prende. No, esos son guardianes. Ah, XD. Toro. Mira, es para las perras. Cole. Ay. Huevos. No, me falló el parry, pero lo podía hacer. Pero simplemente ya está, ya yo demostré mi punto, demostré que no me falta skill. Demostré que genuinamente no me falta skill. O sea, lo demostré. Primer guardián que me cruzo, parry a la primera, mis huevos. Recordatorio de que está jugando con 50 segundos de delay el pendejo. Con 50 no, con 20. Con 0.20. Pero eso sí. Ah, sí, se volvió a trigger el beta, la verga. Ok, quizás salir por aquí no sea lo mejor de mis ideas. Ya, sí, esta no es la mejor energía. Mátame. Gracias. ¿De dónde saliste tú? Me quedé quieto y simplemente me ignoró. Y ahora me está volviendo a perseguir. ¿Qué? Mátame, por favor. Gracias. Porque huirle a un guardián no es una opción. Si te pones a pensar, tienes dos handicaps. En esta carrera tienes dos handicaps. ¿Con cuántos handicaps no cuento? Cuento con un handicap mental. Corre por aquí, no debería. Creo que por aquí no había guardia. Sí, no, porque esa es la zona picos gemelos. La zona picos gemelos no había ninguno, me acuerdo. Creo acordarme yo. Creo tener fe en que no había ninguno, ¿verdad? Sí, están ganando, no. No. Bueno, técnicamente me está llevando ganando porque ya logré conseguir un Colloc y estoy en camino a conseguir otro. Los Colloc son como las chingas. Están en todos putos lados hasta que no están, chinguen a su madre. Yo no me molesto en memorizarlos, pues no los quiero agarrar. ¿Por qué no usas un mapa de Colloc? No sé. ¿Qué por ahí? Porque eso es para las perras. No lo sos. ¿No? Ah, sí, ahí había uno, pero eso ya es porque se va a acercar al castillo. Si me alejo lo suficiente no me debería ver. O sea, ahorita estoy tratando de recordar dónde mierda estaban los guardias. Ay, bichos. Ay, ¿de dónde salieron ustedes tres? Simplemente para evitar mi arma encima. Y ya de aquí a picos gemelos no debería haber ninguno. Esto, ¿qué tanto queda? Ah, todavía queda un vergo en la zona central. Creo que encontré una zona de los recuerdos, pero tengo que hablar con Impa para activarla. Me quiero morir. Hola, Capsen. Me acuerdo que en esta zona, uno de estos bosquecitos todo miado era una zona de recuerdos. Era una picture. A la verga. Vamos. Se puede. Por favor. No me funciona ahí. Le mao, ¿qué? Hola, causa. Harto. Este era un Colloc, creo.
recuerdo, si ves una piel... ¿Qué? Es una cagada zona random. Este es un colo que dicho esto. No tengo manzanas, la puta madre. ¿Qué es un manzano? ¿Tengo manzana? No, no agarro una perra manzana. ¿Por qué agarraría manzana? Si quito una de las que está ahí y la pongo en el sitio, no me activa el coloc, ¿no? No. Lo suponía. Van a buscar árboles. Ah, sí, sí. ¿Por qué buscar coloc sería divertido? O sea, ¿por qué debería ser una mecánica divertida? Esa es una excelente pregunta. No, yo tampoco hay soldillo, no. ¿Por qué esto debería ser un juego con mecánicas divertidas? ¿Por qué? Se ardió. Sí, al chile, mardí. ¡Vete a la verga! No me acordaba que este pendejo estaba aquí. Equilde. Ya empezó el piano. Turu turu tu turu turu tu turu turu tu turu turu. Bueno, esquivé el primero, el segundo no lo esquivo. Bellota. Creo que se vio como intenté ponerme el escudo. Simplemente no aconteció porque no recuerdo qué botón del teclado es, para qué cosa. ¿Por qué me deja aquí? ¡La puta que me parió! Skill issue. Ya lo estoy oyendo. Va, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Hola. Buenas. Dice mal. Ay. Muérete. Ahora, ¿por dónde mierda me tengo que mover para que este gordo tetón no me vea? Por aquí, supongo. Al otro. Ya volví. Hola. Hola. ¿Están ganando? No. ¿Te juego? Esto ni siquiera es divertido. Esto era más divertido con mi control de gatito. Ya es muy tarde para hacer otra cartilla, ¿verdad? ¿Vea? Sí, ya es muy tarde. Debimos haber decidido eso hace rato. ¿Qué es? Ah, vete a la verga, un colo. ¿Dónde? ¿Qué quieres de mí? Nunca entendí cómo funcionaba eso. Y solo llevas uno y ya te alcancé. Brutal. No es cierto, ya llevo dos. Sí, es cierto, ya llevaba dos. Bellota, la puta que me parió. Yo quería manzanas. Ahí en los árboles encuentras, se ven fácil. Claro, güey, dame un segundo, intento posicionar mi cámara para poder mirar al árbol. Sí, cierto, aquí sí. It is what it is. Hola, se puso muy oscuro de repente. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? Ya completé. De los Koroks. La pin... Ah,
Chinga tu madre, ¿qué hay de siguientes objetivos? Cualquier objeto de de armadura Zora, mata a un Wish Drop de fuego o mata a un Talus. Ah, facilito. Facilito. Sí, pisi. A ver, que había un Talus. Yo me acuerdo dónde había un Talus. Por favor, gana y líbrame de esta tortura. Ya ni siquiera me importa ganar, solo quiero dejar de jugar al juego con el control de Super Nintendo. O sea, esto ya ni siquiera es meme. Por favor, libérame de esta tortura. Me vale madre si alguien apostó sus puntos por mí. Les dije que esto era carrera perdida. Yo les avisé. Pobre no importa cookie. Porque no importa porque ya la siguiente la recuperamos. Con ya un control de verdad. Con algún cagado control de verdad, sea lo que sea, güey. De Xbox, Play, tu jefa, güey. Lo que sea, me vale madre, pero un control. Preferiblemente Play. Los de Xbox funcionan mejor en PC. Eso sí, eso sí, pero es que por orientaciones y cosas me gusta mucho más el de Play porque no sufro el aneurisma mental que sufro con Xbox. Cada vez que, por ejemplo, quieres jugar algo en Nintendo y por algún motivo la gente puso de moda la cagada de Bredo de que el botón que tocas es el botón, te lo posiciona ahí. Con un control de Xbox la A está abajo y eso me hace sufrir un aneurisma. Y lo mismo me pasa con juegos de Xbox llevados a ¿cómo se llama esta mamada? A Nintendo. No me pasa. Con el control de Switch, de hecho, me pasa un chingo. Que todos los juegos están putas posicionados para Xbox y es como, pulsa el botón de abajo. Y es como, ¿qué mierda tan antiintuitiva? Estoy usando un control de Nintendo Switch. Así que es cuestión de sufrir un aneurisma hasta que tal. Ya sé que a esa montaña no subo. Porque en esa montaña hay un señor de los que mira feo. Ah, por aquí. ¿Montas? Sí, en la misma zona que... ¿Ese es un guardián? No, ese no es un guardián. ¿Está en la misma zona que antes? ¿O no? ¿Dónde mierda estoy? Bueno, si sé que siguiendo este camino me aparece en algún momento las estatuas esas para conseguir un colo que sepa el mundo que marches. Ya está ahí en putiza, ¿no? Tarde o temprano los encontraré. Tarde o temprano se renderiza. ¡Ay, se renderizar! Ya se renderizó. Okay. Y pues sé que a esa montaña no tengo que subir porque en esa montaña hay un señor de los que mira feo. Me desconectó el control, se reconectó el control. Pues es otra, este control también está dañado. Para sumarle al chiste, ¿no? Ajá. Ahí está, dos. Y si dicen, güey, yo estoy viendo 13 millas, ¿qué es lo que te inventario? Eso es que tengo una de las de la meseta. Pues eso no se puede echar, así que... Toca llevarla. Es la marca de que me crucé con una cagada de esas en la meseta. Ya pronto te liberaré de tu dolor, Ken. Por favor. Mata al cagado tal. No es tan difícil matar a un Talus, cagado. Pues no, de hecho, ya estoy. Muerto. Pero bueno. Ahí está. Tiempo. Se cuenta tiempo. Listo. Muerto. A huevo, ya está, GG, gracias, muchas gracias por liberarme de mi dolor, sufrimiento, agonía. Después de eso son una quest de una... De un, De un santuario. Otra side quest. ¿Cuál es la quest del santuario? Dime el nombre, así sé cuál es. Into the Vortex. Into the Vortex. ¿Esa no era una complicada como la chingada? Probablemente. Increíble. Y la otra son 9 colox de la Torre del Lago. I will fucking kill myself. ¿Cuánto tiempo van de stream? Ya casi llegamos a las 2 horas.
Ya es cuentas corriente. Voy a pasar genuina foto con flash de mi setup. La voy a subir a tu pedo. Más o solo pasar el hashtag, ¿no? Sí. A eso se le conoce como un esquilillo. Ay, quiero que vean el setup para que vean que no es joda, no son excusas, no son memes. Es genuinamente un control de Famicom. Ahí está, alguien puede poner los resultados de la apuesta. Que yo gané. La próxima vez rehago el save. Simplemente me vuelvo a pasar la meseta ya, que no tarda tanto pasándose la meseta, no. En realidad, así. Da una hora, máximo dos. Y ahora sí tendrás un control en condiciones. Y ahora sí voy a tener un control en condiciones, porque yo voy a volver, culeros. Yo no me voy a quedar así. No voy a perder por culpa de un hardware issue, lo siento. Y por culpa de un mingo issue, porque al chile nos tocó una seed culera. Sí. Que es... Se volvió a desconectar. ¿Para qué haces misiones ahorita? Ponte de metal, saltar de vaca. Ah, no, simplemente te estoy haciendo el pendejo. Brutal. Por ver cuáles son mis verdaderas limitaciones con esta cosa. Porque también es otra cosa. Yo no practiqué este setu. Este set de controles lo hice literalmente media hora antes del stream. No, también dile eso. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Este set de controles lo hice media hora antes del stream. LOL. Así que eso genuinamente creo que pudo haber sido mejor, I guess. O quizá mi práctica lo pudo haber hecho mejor simplemente practicando con el setup de mira, ¿sabes qué botón activa qué? Pero no fue así. ¿Qué? Pero... No. ¿Qué? Vamos a decir que en parte fue un skill issue, en parte un hardware issue. Fue un práctica issue, ese es el problema. Fue práctica issue. Voy a ponerlo en la apuesta porque están dormidos acá mis causas. Voy a revelando todo el bingo a ver qué pedo. Si hubiéramos querido hacer un bingo con la Soldier Grips, hubiéramos tenido que recolectar 6 Koroks de Akala. Si hubiéramos querido hacer la línea de los Koroks, aparte de la tal Sora, eso, Flon with the Cop. Activar la Hebra Tower por algún cagado motivo siempre. Sí. Ah. Pero eso, che, bingo, todo miado, todo cagado, 0 de 10. Las cosas pudieron haber sido mejor, pero no lo fueron. No. Sí lo voy a comprar un día. No, It is what it is. Se lo gané yo. Ok, hay un sitio web. Bueno, había, en pasado. Un sitio web para sincronizar los bingo boards. Ah, pero murió. Murió. Venga su madre el sistema de exploración. Si genera una corta, pues eso. No existirá por aparte. Ah, sí, mira aquí, ahí. Sí existe, nada más que lo movieron o algo. Increíble. Ah, no te preocupes. Ahí quita la cinta. Me metes la silla y te pone el bingo. Sí. Increíble. Pongo la shortlist, pero le quito exploración. Ah, sí, mira, aquí están todos. Juego. Ah, ok, estas son las que usa, esta creo que es la página que usa el mola de todo ese pedo, porque aquí está la bingo list de Minecraft, la de Mario Odyssey, la de Sea of Thieves. Ah, pues sí.
variante. Hollow Knight, inclusive hay un vergo de juegos. ¿Hay de Minecraft? Está siempre of the night. O sea, aquí está la chistosa. Así que eso, con esto podríamos hacer el bingo de Symphony of the Night. Ah, sí, mira, justo, esta es la página. Esta es efectivamente la página. Sí, compliqué, de hecho, marco las que voy a hacer. Esta era efectivamente la página del Smalam. Entonces esta podemos usarla para la próxima vez. Sí. Así que ya sabemos que ya sabemos que es bingo, sí. Pero la exploración no la vamos a usar, güey. ¿Cuánto tardamos jugando esta mamada con exploración? Sí. Pues eso, que la próxima vez podríamos intentar bingo de Minecraft, de hecho. Hay de Dark Souls también para las carreritas. ¡Oh, let's go! De Kingdom Hearts, inclusive. ¡Opa! ¿Cómo funcionaría eso? Saltarte cinemáticas y jugar en fácil, supongo. Pikmin, Pokémon. A ver, Pokémon te cree. Sí. A ver, tengo curiosidad. ¿Qué objetivos hay en Dark Souls? Dame un sec. A ver, son objetivos. Son sits aleatorias, pero dame un sec. Voy a ver. Al dar sus uno. A ver, supongo que serán los mismos que esto, conseguir armas, conseguir cosas. Sí, a lo mejor. Mata a X jefe, esas cosas. A ver, make a room. Obtén el set de Havel, asesina a Andre, mata al demonio de la titanita, de las catacumbas, 36 de inteligencia, clase de guerrero, 36 de resistencia. Obtiene. Obtén la enchanted Ember, no creo que era eso. Nunca lleves armadura. Obtén el Flamestone Plate Ring, derrota a los cuatro reyes, obtén la llama del caos, obtén el látigo, únete al camino del dragón, bueno, al pacto del dragón, supongo que es eso. Invoca la Utrecht para las gárgolas, asesina a Priscila, no uses lanzas, obtén el set del hierro negro, mata al mercante de Crestfallen, mata al Gaping Dragon, consigue el set anticuado, mata al Stray Demon, rescata a Rhea, sin llave maestra, obtén el anillo de León. Es un bingo, llame. Pero, o sea, agarras, sacas un objetivo y lo tienes que cumplir sí o sí. Es de que tienes que cumplir un objetivo para poder sacar otro y cumplir el siguiente. Eso es exploración. Aquí en este caso es simplemente objetivos. O sea, por ejemplo, puedes planear que tu ruta sea yo que sé. Ya que soy bien pro y le sé, voy a conseguir la de 36 de resistencia, obtener la llama encantada, nunca llevar armadura, obtener el anillo del Flame Stoneplate y derrotar a los cuatro reyes, por ejemplo. ¿No? Ya. Yeah. Eso. Como sigo siendo un verga, voy a, yo que sé, hacer la más sencilla de todas estas, que al chile aquí no hay sencilla. Aquí no hay sencilla en realidad. La más sencilla sería el set anticuado, el set de Black Iron, sin lanzas, matar al asesino, matar al mercante Crestfallen y matar al Gaping Dragon. Sería la más medianamente fácil, ¿no? Por decirlo, ¿no? Pero eso. Sí, pues las de Minecraft tienden a ser también objetivos aleatorios. Hay de Celeste. Hay de Cuphead. Pero, es que bueno, Celeste sí me ganas en las carreritas. Yo soy un pinche manco para ese pedo. Hay para Aram de League of Legends. Increíble, que hay de objetivos de Naram. Ya, supongo que es bingo para los unos de unos, básicamente. Ah, ya. Hay de Monster Hunter World. Sí, las de Monster Hunter sé que existen, pero esas al chile sí pesan porque hace falta una cantidad insana de skill o una cantidad insana de preparación. Preparación psicológica. Rayman Legends, Secret of Mana, Sekiro. Ya están las de los medios. Bloodborne. Podríamos intentar el de medio Odyssey, pero es que yo no le sé tanto al medio Odyssey como para poder retarte una carrera. 20.000. El mundo de la luz de Smash. El de World of... La cosa es... Ah, ok, pero siempre puedo rehacer una partida, claro. Sí. Siempre tengo un segundo slot. Así que... El de Smash podría estar chistoso, no te voy a mentir. No doy una live, podría estar bastante funny. Splatoon 2. Platón 2. En la autoexpansión o en modo héroe. Ah, ok. Tony Hawk Pro Skater 2, supongo. Super Metroid. Xenoblade Chronicles. Wii Play. Increíble. Goose Game. Slime Rancher.
Resident Evil. Rabi Ribi. ¿Alguien tiene sentido? Metroidvania. Metroid Prime, Mega Man 11. Castlevania Symphony of the Night. Hades. Final Fantasy VI, Doom 2016. Darkest Dungeon. Cyberpunk. Club Penguin. Call of Duty Warzone. Entonces, ¿por qué no hay uno de Fortnite? Estaría chido si hubiera de Fortnite. Sería chistoso, la verdad. Sí, creo que se podría hacer fácilmente uno de Fortnite. Sí. Consigue cierta arma. Como si fueran misiones de Fortnite. Uh-huh. La voy a ir apagando la criatura esta que se llama la Wii U. La criatura. Es la, literalmente la criatura. Me pongo el gamepad de este lado. Ok, ¿ya? Sí, efectivamente el de Kingdom Hearts era lo que esperaba. Un chingo de mamadas que toman un vergo de tiempo. A no ser que seas claro, un speedrunner. Sí. ¿Pero por qué serías única, un speedrunner de Kingdom Hearts? Que genuinamente la única mamada de todas estas que podría ser con perfecta confianza sería el de Symphony of the Night. Sí. A ver, voy a ver tu setup, que no lo vi. Que esta cosa está explotando. Poggers. LOL. literalmente el setup. Yo era meme cuando decía que estaba jugando con ese control. Que es la criatura. Es la criatura de Setup. Creo que yo también tenía un control de Super Nintendo por ahí. Como de esos piratones. De esos los piratotas. Jesús bendito. Pues como pudimos ver hoy, hubo muchos skill issues y hardware issues y errores. Horrores fueron cometidos. Y todo este tiempo seguía el marcador de caos arriba, no sé por qué. Caos. Pero eso, vamos a ir pasando acá. Vámonos. Despierten, ya, ¿dónde están? Se durmieron. No están, se murieron. Nos matamos de Grinch. ¡Let's go! Ni que reaccionaron a que gané. Se durmieron. Setiaos. Sexo. Está el maguito. Ahora que lo pienso, ¿Sea of Thieves tiene crossplay? Sí, se supone que sí. Es de Xbox y PC nomás. No está en Play, ni en Switch, ni otra cosa. Bájalo en Xbox, puto. O te corre en la PC. Si le corren, ¿quién en PC? Sí, me corre. Si me corre a mí, te debería correr a ti. Pero, o sea, güey, lo digo simplemente por el espacio. Pues pesa como 80 gigas. Tengo 2 teras. Ah, cierto. Se descarga más rápido. Es más cómodo jugar. Me da funciones posibles sin importar si jugamos en Steam, la aplicación de Xbox para PC o la propia Xbox. Así que no pasa nada. Pero eso, vamos a ir terminando. ¿Qué desastre? Increíble. Te suicidaba.
Qué caos. Para la próxima ya no cometería el error de poner este. No cometeré el error de este, de ponerlo en exploración. Pero eso. Como tenemos un chingo de delay en el server de Minecraft, pescar es horrible. XD. Qué menso. Siguen haciendo con el eterno. Bueno, amigos, al final hubo issues en el skill, sí. Sí, al final hubo muchos issues en el skill. Pero eso. Vamos a ir cerrando este. ¿Algo más que quieran decir antes de que me sorde? ¡Sexo! Todo el día con el tetrapacado. Increíble. Podría haber perdido la batalla, pero no he perdido la guerra. No. Pero... ¡Puta! Gabriel Steam las... El amor de Dios va a explotar esto, en fin. ¿A quién le hacemos los raids? ¿Quién está en Steam? ¿El Smokey o sigue en Steam? Lo más seguro es que sí. ¿Cuánto a que sí? ¿Cuánto a que sí sigue? ¿Cuánto a que sí sigue? ¿Cuánto a que sí sigue? No, cállate. Pero no me lo van a dar porque soy de rango aventura bajo. ¿No? Madre de Dios, ¿cuántas personas están en Steam ahorita? Ah, ok, no están. Me acuerdo. Entonces lo podemos hacer la Cubón. Fabián Checos. Le hice Checos desde hace rato. Hace rato le hice Rita Checos. Así que vamos a hacerle a la Cubón. Me parece excelente. No me hizo Rita. Bueno, no se acuerda, se acabó el Smokey. ¿Qué hora se acabó el Smokey? ¿A qué hora se acabó el Smokey? Voy a ver. ¿Así sí le puedo reclamar? ¿Sí le puedo reclamar? A ver, veamos. Igual le vamos a hacer ahorita la cubo. Porque es. En pinguera. Se puso el coso este. A ver, son 3 horas y media. Empezas a 5 horas. Empezas a 5. Ah, no le puedo reclamar. Entonces vamos a hacerle a la Cubón. Pero eso, muchas gracias a todos por venir. Vamos a seguir haciendo carreras de estas. Una vez que pase eso, voy a tener un mejor overlay porque la verdad está un poquito feo para eso, las carreras. Pero espero que pues las disfruten porque eso toma trabajo como de estas cosas, pero eso no importa. Una vez más, muchas gracias a todos por venir. Ah, ya veo, por eso vinguearon. Ok. Pero eso, muchas gracias otra vez, muchas gracias a todos por venir. En la próxima semana vamos a empezar Geek. O sea, bueno, mañana y pasado no van a haber stream, como dije ayer. En el horario.
Pero la próxima semana completa, vamos a tener este Geek, juego nuevo en solitario, Dark Souls y Megaten. Así que eso. Como ya dije, voy a estar variando más las cosas para eso. Pero igual tengo que tener cosas, así que eso. Ahí voy a ver qué onda. Así que eso, hasta muchas gracias por venir. Y nos vemos el jueves con Geek. Bye.